¿Están pasando bien? Qué bueno, chilo, chaval. ¿Les gustó? Bueno, váyanse que estoy haciendo nota, che. La ruta fue quien nos acogió en su momento, esta bendita Ruta 2, a todos estos loquitos de la velocidad. Por supuesto que todo fue migrando, todo fue cambiando, pero no la esencia. Hace aproximadamente 20 años que vengo a la ruta y como les había contado antes, la necesidad del encuentro hizo que empecemos a hacer unos asados para el Día del Amigo. Después, bueno, la crisis y todos estos últimos tiempos, hace como 4 años que no se hacía. Y también por incentivo del buitre y de todos los chicos que proponían volver a estas reuniones donde sin más que encontrarnos se propone esta unión, aquí estamos. Armamos una página que se llama Reunión de Amigos Motociclistas de la Ruta 2. Ahí nos pueden encontrar, dejar sus mensajes, dejar lo que les pareció, lo que vivieron, sus comentarios, proponer otra reunión, porque en base se hace eso, en la satisfacción de la gente, que si la gente está contenta, nos incentiva a dedicar tiempo a esto, a que nos encontremos. Y asimismo pueden encontrar en el Facebook al Buitre, que tiene su página web, y yo me llamo Guillermo Kubalak. Si me quieren hacer algún comentario o quieren dejar algún mensaje, lo pueden hacer ahí. Bueno, hola a todos, quería decirles que hoy pasamos una linda tarde acá con los chicos, con las motos. En la Alameda Chascomú, un lugar hermoso para disfrutar. Y bueno, la idea era juntar primera y segunda generaciones de los amigos de la Ruta 2, que son, disfrutamos la misma pasión por las motos desde hace mucho tiempo. John Twitty me acompaña, él creo acompaña con la primera generación. Hoy en día, un fin de semana en la Ruta 2, para mí es como mi segundo hogar. Paso prácticamente casi todos los fines, un rato voy, lo único que me suspende es la lluvia. Quiero agradecerle a Buitre que organizó el evento. La verdad, comimos riquísimo, estuvimos con gente amiga. Bueno, mi nombre es Jonathan, tengo un CBR1000. Fue una fecha postergada y la verdad que acá se nota con la cantidad de personas que vinieron. Como hoy, el día nos acompañó y bueno, nada, vamos a seguir pasándola lindo. Hace ya bastantes años que estamos acá en la ruta, es un conjunto de amigos que nos juntamos la mayoría de los sábados. El cariño que hay en el ambiente, la verdad estamos todos muy agradecidos. De parte de la agencia Ducati Pilar, a la cual represento, estamos muy agradecidos la invitación, así que nada, pasamos una buena tarde. Y les agradezco mucho a todos, especialmente a los chicos de Ruta 2, incluso Echeverry, que nos conocemos hace un tiempo y son muy buena gente. Un beso para todos, chicos, y muchísimas gracias por el esfuerzo, por todo lo que hicieron, quedó genial. Que tengan un muy feliz año, que tengan un muy buen comienzo de 2015. Desde ya un abrazo grande, un saludo y gracias por todo. Un beso. Contanos de la cerveza. Bueno, acá lo malo es que cerveza negra no hubo, así que bueno, nada. Un beso, gracias. Fight to survive.
Me parece que ese es el lugar para buscar los límites, el autódromo. Y después la alternativa para hacer un mix son las clínicas de manejo. Ahí podemos tener el combo entre lo que es el autódromo para mejorar la conducción y la parte turística, que puede ser la montaña o las sierras, para poder usar nuestras motos, pero con el conocimiento para poderlas disfrutar sin lastimarnos. Valen mucho los huesos y valen mucho la moto.